8:41 8:41 en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos ya en vía telemática al prefecto de Cotopaxi, al señor Jorge Guamán, que está ya con nosotros. ¿Cómo está, don Jorge? Qué gusto verle a los tiempos. Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Seguramente reciben con satisfacción esta resolución de la Corte Constitucional que finalmente les da la razón a la serie de pedidos que han hecho en este sentido los prefectos, los alcaldes, los integrantes de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué hacer ahora después de este pronunciamiento de la Corte Constitucional? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada Gisela. Buenos días, Alexis, a todos los que hacen la emisora a nivel de Pichincha y fuera de ella. Muchas gracias por la invitación. Lastimosamente, el tema del trato hacia los gobiernos descentralizados es marginal. No encuentro las justificaciones del caso para poder, obviamente, hacer un buen trabajo, una buena gestión, cumplir la planificación, a más de los recortes presupuestarios que vienen anualmente realizando desde el presidente Correa, Moreno, ahora Lasso. Creo que hay un retraso en la transferencia por competencias que obviamente acumula una deuda sobre 726 millones de los 23 prefectos. Y a eso se suma el tema de la no devolución del IVA. Solamente aquí en nuestro país, aquí en el Ecuador, pasan cosas sui generis. El tema de que nosotros debemos pagar al Estado, haciendo obra pública, pagamos al Estado y debemos estar también aceptando los convenios para que haga la devolución del IVA. Porque en ninguna parte de la Constitución o la norma del COTAD dice de que nosotros tenemos que justificar con proyectos al Banco del Desarrollo y ahí recién piensan que van a devolver nuestra plata, que es obviamente de cada uno de los prefectos. Reconocer la gestión de los legisladores que cesaron en sus funciones del periodo pasado, que a la última hora querían congraciar con los prefectos, los territorios, por fin obviamente realizaron, y el veto llegó a las manos del expresidente. Y tomamos de alguna manera con mucha responsabilidad la demanda a la Corte, y la Corte obviamente dio la razón, que no aumenta absolutamente nada, no estamos modificando el tema de el presupuesto, no estamos pidiendo más presupuesto, es la devolución de los recursos que tenemos cada uno de los gobiernos provinciales, y eso tiene que cumplir, al igual que las universidades. A mí me parece fundamental este aporte que la Corte en este momento lo ha hecho. Esperemos que cumpla, porque aquí en el Ecuador siempre hay esto, ¿no? El papel aguanta, el papel dice, pero nadie responde y nadie cumple. Eso es lo que prevalece en este momento, se ve en la gestión pública. ¿Cómo le va, prefecto? Buenos días, un gusto saludarle. Hay, digamos, algunos discursos que son radicales, ¿no? Cuando dicen, ¿por qué el Estado tiene que meterle las manos al IES si es plata de los afiliados? ¿Por qué el Estado tiene que coger de acá que no sé qué? Pero como se trata de los gobiernos autónomos descentralizados, de los GAD, ahí nadie dice nada, ¿no? Y se hacen los locos y que el Estado agarre nomás esa platita y la use para otros fines y les paga cuando bien tengan. ¿Eso es lo que se está corrigiendo con este pronunciamiento de la Corte? Aspiramos así, y en eso yo hago un llamado solidario, un llamado cordial a los colegas prefectos. A veces las emociones nos llevan. Sí nos faltó nuestra posición firme. Hemos sido pasivos, hemos sido muy, no sé, democráticos, excesivamente, ¿no? O sea, algunos prefectos hemos dicho, ¿sabe qué? Así pensamos, pero no hay esa unidad de los 23, no hay esa iniciativa para poder decir, son recursos de nuestra gente. Y a veces estamos complicados en territorio porque no tienes con qué hacer la obra pública. En algunas prefecturas no tienen, por ejemplo, para pagar los sueldos. Pero hemos sido demasiado pasivos, ¿no? O sea, o a su vez también tienen sus amigos. Y si les afecta a las 23 provincias y a las 23 prefecturas, porque además esto hay que dejarlo en claro, ¿no, prefecto? No es plata que los prefectos se llevan a sus bolsillos, pues es plata que se traduce en obras y en servicios para las provincias. Pero si les afecta a las 23 provincias y a las 23 prefecturas, ¿por qué no hay esa unidad? ¿Por qué usted dice que hay esa dispersión en las prefecturas? Porque queremos congraciar con el ministro, queremos congraciar con el amigo, asesor, queremos congraciar, o sea, estar de pana con el presidente de turno, así lo veo. Yo en su momento dije en Congope, oigan compañeros, por ejemplo, ya no firmemos el FINGAD 3,
Finga 1, Finga 2, ya tenemos experiencias, nuestros recursos, negociando con el banco, justificando los proyectos para que los técnicos del banco revisen y justifiquen recién para a ver si se aprueba o no se aprueba. Proyectos paralizados de riego, de vialidad, de fomento productivo, tenemos entonces, sí, llamo una cordial de llamada de atención, unamos compañeros prefectos. Entonces, a veces dicen, no, ¿para qué vamos a hacer paro? No es necesario hacer el paro. Necesitamos unir, hacer la vocería, defender la territorio, la autonomía, la descentralización, porque eso también tienen con Piola. Entonces meten nomás la mano, hasta los propios gobernadores en el tema de pandemia metieron la mano y nos marginaron, pero sí nos falta alzar la voz, sí nos falta mayor negociación, sí nos falta mayor presencia, y ojalá los compañeros prefectos reaccionemos. Aquí no se trata de ser oponente, no se trata de decir el insultado. Necesita gestionador, presencia, vocería a nivel de los 23 prefectos. Ojalá quede esa lección en este último tramo de periodo que estamos con los prefectos en nuestra gestión. Prefecto Guamán, ¿qué debe pasar ahora una vez que hay esta resolución de la Corte Constitucional? ¿Qué debe hacer el Ministerio de Economía para que ustedes puedan finalmente tener estos recursos? Poner la fecha, entiendo que estamos convocados para el próximo jueves. Yo planteo, nosotros tenemos que poner la fecha ya. Y eso a veces también la agenda llevan los ministerios. Uh-huh. Entonces dice, el ministro no puede. Ahora, sí va a poder el ministro. Por lo tanto, vengan prefectos. Cuando vayan los prefectos, dice, no, el ministro no va a poder atender. Por favor, mayor seriedad, mayor pedido. Y creo que los prefectos debemos poner nuestra agenda, decirle, ese día esperamos, conversemos, ministro, subsecretario, acordemos y sellemos el acuerdo. Debe ser así. En esos términos estamos planteando. Y creo que así debemos ayudar también. No se trata de oponer por oponer o quedar bien con el uno, con el otro. Mejoremos la gestión, mejoremos el servicio, mejoremos el trabajo, la vinculación entre todos los niveles de gobierno. Si eso no aspiran, si eso no permiten, entonces obviamente se busca de alguna manera otras medidas que de hecho en los territorios habría, ¿no? Entonces el jueves reuniremos y plantearemos, pongamos una fecha, prefectos, invitemos al ministro, veamos exactamente, solo del tema del IVA, Gisela, solo el tema del IVA, cuánto es que deben transferir el Ministerio de Finanzas. Ya no con el banco, el ministerio como tal tiene que devolver, porque el riesgo que corremos también es que nos manden nuevamente con el Banco del Desarrollo, que capta recursos externos de otros bancos, del BID, del CAP, capta, y obviamente dice, bueno, como intermediario, dice, aquí tengo esta plata y así negociemos. Así no puede suceder. Evitemos la burocracia, evitemos el tiempo que estamos perdiendo. Creo que esa es la manera de cooperar en función del trabajo en los territorios que los prefectos hacemos y defendemos hasta la democracia. O sea, nosotros construimos, defendemos, trabajamos y generamos la riqueza también cuando tengamos los recursos económicos. Ahora, prefecto, tomando en cuenta de que la ley no tiene carácter retroactivo, uh-huh, esto va de aquí en adelante, y a ustedes, de lo que, digamos, tiene como cuentas pendientes del gobierno central, les debe algo así como 150 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con esas deudas que todavía tiene pendientes del gobierno con prefecturas y municipios? Son dos momentos, obviamente la ley parte desde que ahora la Corte determina, desde ahí entonces ya no vamos a transferir los recursos, el IVA queda en cada una de las prefecturas y las universidades, esa es una historia. Lo otro, sentemos a negociar, ¿de qué manera van a cumplir en el tema de la devolución del IVA? De lo que hemos conversado, de lo que sabemos, habrá algún recurso que está llegando. Esperemos de que eso puedan ser destinados a los prefectos para cumplir el tema de la devolución del IVA, más los porcentajes retrasados que tienen a cada una de las prefecturas. Alguna prefectura está sobre 40, 45 millones. Entonces, así no puede ser. Hay una acumulación de deuda. Creo que nosotros requerimos de esos recursos porque tenemos que cumplir con el POA, con el PAG, que anualmente lo realizamos para hacer la obra pública al final. Ejemplares determina de que, oiga, no son eficientes. Pero ¿cómo puedo ser eficiente si no tengo recursos? ¿Cómo puedo cumplir las metas de los objetivos si no han transferido los recursos? Entonces, en ese sentido, creo que el diálogo, la ponencia de cada uno, la capacidad de negociación, la capacidad de propuesta, creo que es el camino con el cual podemos llegar a un acuerdo.
Prefecto Guamán, el Congope como tal se reunió tanto con el candidato presidencial Andrés Arauz como con el ahora presidente Guillermo Lasso cuando era candidato a la presidencia, y ambos en su momento en estas reuniones hicieron el ofrecimiento de cumplir con las deudas que tienen como Estado con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Usted recuerda cuál fue el ofrecimiento del presidente, el entonces candidato y ahora presidente Lasso, con los prefectos, y qué ha pasado con eso? ¿Ha habido algún acercamiento con el ministro de Economía para poner en práctica y cumplir esa propuesta o esa oferta? La verdad, no lo sé, estimada Gisela, no lo sé. No conozco el comité ejecutivo. Creo que el compañero presidente de Congope, el prefecto Pablo Jurado, seguramente lo tiene, el secretario ejecutivo seguramente lo tiene. Yo en su momento le dije, harán firmar a los dos candidatos, yo le dije, harán firmar los puntos que van a conversar. Yo no participé en ninguna de las reuniones. ¿Qué acuerdos tendrían? ¿Para qué voy a inventar un tema que no conozco? ¿Cuáles serían los acuerdos? Pero si voy a preguntar, yo lo que sugerí es que en la gestión pública los documentos hablan. Las palabras pueden ser bonitas, las palabras pueden ir para aplaudir o para rechazar, pero creo que los compromisos seguramente lo hicieron de la mejor manera. Hay que preguntar al prefecto de Imbabura, igualmente al secretario ejecutivo, al doctor Mini. Prefecto, en el caso estricto de Cotopaxi, de su provincia, ¿a cuánto asciende la deuda que tiene el gobierno central con el pueblo de Cotopaxi? Total, en números redondos que ya hemos hecho el cálculo respectivo, son 26 millones de dólares es la deuda que tiene desde los periodos anteriores. A más de eso, ahora llegó el 4% recorte. Esto es preocupante. A mí me estarían restando más de $1,200,000 en este semestre. Y eso me tocó hacer, y en este momento, como esto ya es un documento oficial, el recorte del 4%, estamos haciendo la reformatoria al presupuesto, igualmente cortando algunos proyectos que no voy a poder cumplir en el tema de vialidad, en tema de riego, y esto es doloroso para la población. No es plata mía, es de la población. Entendemos que estamos en tiempo de crisis, pero no estamos buscando, no somos creativos, no llegamos a conversación. No lo sé qué haya pasado con el anterior gobierno actual también, o sea, no pone el interés del caso que deberían poner para conversar con los prefectos, porque sé que se ha conversado con los alcaldes, con los gobiernos parroquiales. No sé si no nos quieren, no sé cuál será la lectura, pero hasta la fecha no hay una reunión oficial, una reunión que lleguemos a acuerdos. Hablar de devolución del IVA atrasado, cómo va a ser el pago ahora en adelante con la pronunciamiento de la Corte, el tema del manejo del IVA. ¿Cómo va a ser el pago con los compañeros prefectos que tienen algunos más alto que la provincia de Cotopaxi? ¿Cómo vamos a compartir la gestión pública en cada uno de los territorios? No hay aún la reunión, seguramente porque no está aquí el presidente. A lo mejor el propio presidente tendrá una agenda, pero consideramos de que es necesario sentar a conversar. Prefecto Guamán, ¿cómo mira usted o cuál es su opinión respecto a la elección que ha tenido la CONAIE? El señor Issa ha sido electo presidente de la organización indígena por los próximos 3 años y él ha tenido pues una postura bastante firme que todos la conocemos respecto a lo que debería ser, los cambios que deberían darse en materia de ambiental, en materia económica, sobre todo en el tema de los combustibles. ¿Cómo mira usted esa elección? ¿Qué expectativas le genera la elección del señor Issa como presidente de la CONAIE? Superando algunos problemas internos que hemos tenido por el tema de la movilización de octubre, por el tema del COVID, por el tema de la campaña electoral que tuvimos, superado todo eso, creo que retornamos a una posibilidad de reorganización, el redefinimiento del proyecto político, que no es solamente de la CONAIE lidera y propone para el país. En ese marco, creo que el ingeniero Leonidas Issa Salazar tiene las posibilidades de liderar por su conocimiento, por su preparación. La propuesta como tal obviamente va en el sentido de construir un país intercultural, un país plurinacional, que dice la Constitución. No estamos inventando, los que estamos en el sector de los pueblos y nacionalidades, creemos que debemos desarrollar los derechos colectivos, los 21 ítems que están en la Constitución Política, desarrollemos. Y no solamente hacia el gobierno, están para los 5 poderes del Estado que necesitamos desarrollar. Entonces estamos en posibilidad del debate.
uno de los temas que vamos a arrancar proponiendo es el debate frontal, el debate por el país, el debate de asumir las responsabilidades. Entonces, si esto no se cumple, obviamente la Corte tiene que pronunciar, pues, o sea, si en el tema, cito un ejemplo, por ejemplo, en el tema de la justicia indígena, que necesariamente tenemos que manejar con la judicatura, si no dan la autonomía, el respaldo como tal, entonces, ¿cómo podemos ir avanzando en la interculturalidad, en las interpretaciones, en la coordinación mutua entre lo urbano y lo rural? ¿Cómo podemos proceder si los casos mínimos están judicializando, pero casos de la corrupción no judicializan absolutamente nada? Nos preocupan a nosotros, más allá de ser prefecto, por ejemplo, los las autoridades, el rector de las cuentas públicas, está detenido, pero sigue despachando desde la cárcel. Solo en el Ecuador puede pasar eso. El defensor público, por sus cosas que hayan cometido, despacha desde la cárcel. Esto no puede pasar aquí en el Ecuador. Necesitamos trabajar mucho más, asumir responsabilidades. Entonces, la propuesta de la CONAI es que vamos a redefinir, incorporar nuevos elementos, nuevos temas. Y uno de los temas, Gisela, es en el tema de la manejo económico. Es el punto muy fuerte, es el punto de partida. Así que hay algunas propuestas que vamos a facilitar. Esperemos que podamos tomar la palabra, en eso sí, al propio señor presidente. Extendemos la mano, abrimos el Ecuador otro. Entonces, ojalá la mano no solamente quede alrededor de los ministerios, alrededor de algunas ciudades nada más, sino que sea para todos, y el de Aconaye será proponente. Obviamente será la que predomine en la gestión del compañero Leonidas Issa como nuevo presidente de la CONAI. ¿Y qué decir del contralor? Porque él también está despachando, fíjese, nombrando hasta subcontralor desde la cárcel 4. Y justo ayer revisábamos una fotografía donde se le veía a don Pablo Celi súper sonriente con Lourdes Tibán y con otros dirigentes del movimiento indígena, y en la época de la campaña electoral última lo recibió a don Yacu Pérez, que fue el candidato de Pachacutic, ¿no?, para que denuncie sobre el supuesto fraude electoral. ¿Qué opina usted de Pablo Celi? Me asombra, pues por eso con el respeto y consideración digo, yo no soy una persona que insulto, pero sí digo con firmeza, no tienen ética de hacer auditorías, pues, en las provincias a otros niveles de gobierno. ¿Con qué argumento me va a venir a decir que en caso mío, que me auditan cada rato, me están auditando así en la provincia de Cotopaxi, o a las prefecturas, o a los ministerios? Perdonen, señores técnicos, primero arreglen las cuentas con su jefe, auditen allá primero con el señor Celi, y discúlpenme, o sea, ¿con qué cara van a decir, sabe qué? Nosotros queremos revisar las cuentas. Eso no quiere decir que lo estoy defendiendo en el sentido que hacemos como quiera. A lo menos en la prefectura de Cotopaxi hacemos con transparencia, con honestidad, con planificación, pero tampoco vamos a aceptar lo que ellos no hacen y quieren aplicar en la gestión pública de otras instituciones. Si es vergonzoso las formas que pasan. ¿Qué había pasado? No lo sé, la actuación de los compañeros, que obviamente en su momento harían saludo protocolario, no sé. ¿Qué habría pasado? Así le vi también que estaban una fotografía en las redes sociales, pero creemos que eso no podemos aceptar. La mayoría de los ecuatorianos creo que estamos por el camino de la verdad, de la planificación, de la honestidad y un trabajo, pero práctico, no en discursos. ¿Y hasta su prefectura no han llegado estos dirigentes, funcionarios de Contraloría, a presionarle como sí lo han hecho en otras prefecturas, que incluso hay denuncias al respecto y otras en las que no se ha denunciado y aparentemente se cedió a esas presiones? No presionaron, pero sí me auditan el mismo tema, en el tema ambiental y en la compra de 2 tractores fumigadores para la pandemia, auditaron 3 veces y no me encontraron absolutamente nada. 3 veces me auditaron así. El mismo tema, orden que viene de la regional, después pasan otra orden que viene de la nacional, otros dicen no hemos hecho bien. Digo, oiga, ¿qué buscan? Digan, ¿qué están buscando aquí? O sea, no encuentran absolutamente nada. Y me preguntaron, ¿por qué ha comprado los tractores de forma directa? O sea, que ahora no hay cómo comprar ni forma directa del proveedor al consumidor. ¿Y por qué los costos diferenciados? Porque digo, una tiene con la cabina y otra no tiene cabina, pues. O sea, no tienen criterios técnicos, o sea, quieren imponer así. Lamentable, lamentable lo que hace la Contraloría, y en ese sentido creo que deben revisar, y yo al bloque, ayer estuve en una reunión en Quito,
propuesto de que podamos hacer una nueva ley para modernizar lo que serían las cuentas públicas, así como estamos, con todo lo que está caducado, con todo lo que, las mismas auditorías. Ellos nunca entendieron, Alexis, nunca entendieron el tema de que vivimos en la pandemia. Auditaron con las mismas herramientas legales, jurídicas. O sea, ellos vivieron en otro planeta. Uh-huh. En la emergencia que hemos vivido 16 meses, tienen que tener otras normativas con las cuales tienen que auditar. De hecho, pues, uh-huh. Hombre, por favor, un poquito de creatividad. Hacen con lo mismo porque delegó al director, porque estamos en emergencia, si los prefectos de pronto pasamos de enfermos, tengo que delegar pues alguien para que adelante el proceso. Observan de esas naturalezas. Entonces, es imperdonable lo que se vive. En ese sentido, a mí me parece que debemos hacer todos el esfuerzo y desde la CONAIE sí lo vamos a proponer, sí vamos a pedir de que estas cosas podemos corregir, no podemos seguir viviendo estas contradicciones en la gestión pública. Muchísimas gracias. Muy gentil, perfecto. Ustedes, muchas gracias, un abrazo grande, un buen día. De igual forma. Muy gentil. Igualmente, muchas gracias a Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi, que ha estado con nosotros y con él nos despedimos, Alexis. Muy interesante lo que acaba de decir el prefecto, ¿no? Claro que sí. Es solo sentido común y a veces hay personas que son así, que miran solo al frente y no más allá de sus narices en la Contraloría. Y mira cómo los tiene. Claro que terrible. Sí. ¿Con qué cara va a venir la Contraloría de Pablo Celia a auditar a las prefecturas? Ha dicho don Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi. Fuerte abrazo, nos volvemos a encontrar, en mi caso, mañana. Conmigo en los diferentes espacios informativos. Amigos, que tengan un excelente resto de día. Ya viene 7F, así es que les dejamos muy bien acompañados.